Bueno, pues dejamos atrás esta exploración. Ya les mostramos las imágenes. Al fondo podemos ver el agua de la presa, el muro o contramuro. Que sostenían pues el techo de esta construcción. Y seguimos mostrándoles más lugares, pues ahora sí que raros, de difícil acceso, y que ya con este breve reportaje que vamos a mostrar, pues la gente va a querer venir a aventurarse a este lugar. Pero les seguimos mostrando lo que vamos a encontrar. Por ahí también les solicitamos que si les gustó el video, les den like, se suscriban a mi canal de Celaya Celaya, compartan y comenten y compartan sobre todo todas las imágenes, fotos, historias y todo que ustedes tengan de los lugares que les estamos mostrando. Esa es otra posible entrada de lo que yo les estaba comentando en el anterior video, que quizás se conectaba. Seguimos en el lugar. Nos encontramos en la parte del frente o contrafuerte, si así le podemos llamar, de donde se encuentra esta construcción antigua. Ustedes pueden ver el reflector amarillo. Ahí donde está el reflector amarillo está el hueco que les mostramos hace un momento. Mi compañero Jesús, o el ingeniero Jesús, nos va a mostrar por dónde sale ese, o dónde está la conexión, más bien, de ese hueco, túnel, cueva, noria, o como le quieran ustedes llamar. Él está en la orilla de lo que es esa parte de esa construcción, y de alguna forma pues está él poniendo un palo para ver la profundidad y la conexión de la laguna o de la presa con el agujero que ya les mostramos. Bien, como ya lo acaban de mencionar, aquí Celaya, esta es la conexión. Tiene una profundidad en este momento de aproximadamente 1 metro. Y aquí está la entrada. Como pueden ver, vamos a hacer una visita en un tiempo, esperando que haya bajado el nivel del agua para poder ingresar y poder pasarles más información. Gracias. Bueno, pues ya dio la explicación el ingeniero Jesús. Vamos a venir a este lugar cuando ya el nivel del agua haya bajado, para poder ver si realmente la conexión a lo que les estamos mostrando en la parte donde yo me encuentro, que es en la orilla de la presa, o de donde llega el nivel del agua, podemos ver la hacienda. Quizás haya sido un desagüe para las aguas negras, o no lo sabemos, no los podemos todavía determinar, pero le estamos mostrando las hipótesis que nosotros tenemos con respecto al lugar y lo que vamos encontrando. Ya después nos vamos a echar un clavado allí en la historia, para investigar de qué se trata esta hacienda o esta construcción, que hasta ahora, o hasta este momento, pues ha sido muy muy misteriosa todo lo que hemos encontrado. Quizás lo que les mostramos pues era un simple refugio o una conexión para poder escapar cuando ya estaban allí de alguna forma en asalto, ¿no?, a esta construcción.
Bueno, amigos, pues despedimos esta investigación desde unas ruinas que se encuentran en la presa de San Miguel de Allende, Guanajuato. A mis espaldas pues se encuentra lo que es la presa. Y pues bueno, esta es una investigación más para Celaya Celaya. Espero que compartan, se suscriban a mi canal, comenten, publiquen, y también toda información, videos, fotos que tengan de lugares así, e invitaciones que nos hagan para ir a explorar túneles o haciendas, pues por favor contáctenme vía Messenger, o ya por allí está mi número de celular. Con gusto atenderemos sus llamadas. Bueno, pues me despido de aquí, esta investigación de las ruinas que se encuentran en medio de la presa de San Miguel de Allende. Bueno, es una investigación más para Celaya Celaya. Gracias, amigos.